En la batalla todos los combatientes habían sido heridos en el brazo derecho. Cuando el médico entró en el hospital, ellos, en medio de la fiebre, le advirtieron, aquí estoy. Y el médico, uno a uno, les dijo, cuidado muchacho, has perdido demasiada sangre inútilmente y estás herido en el brazo derecho también inútilmente. ¿Es hermosa la vida fuera del hospital? le preguntaron. Ni, fu, ni fa según cómo se mire, dijo el médico. Ellos le replicaron, sin embargo la primavera está cercana. Pero la primavera había sido herida en el brazo derecho y aquel año no hubo primavera. Una golondrina pasaba una y otra vez junto al techo de la gran sala. La miraban los hombres, pero estaban heridos y, por otra parte, quizá aunque no esté herido, un hombre no pueda volar. A los dos años ya tenían todos curado el brazo derecho, si bien un poco torpe todavía, y se dijeron en voz baja, quedémonos aquí porque puede que otros hayan ocupado nuestro sitio allá afuera. Y así fue como todos los hombres se dividieron en dos grupos, el que tenía y el que no tenía una cicatriz en el brazo derecho.